Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que sintonizan esta transmisión de su periódico El Debate. Estamos transmitiendo en vivo desde el Estadio de Dorados de Sinaloa, donde supuestamente hace unos momentos el SAT embargó las oficinas del club de fútbol del estado de Sinaloa. Ahorita, en unos momentos más, veremos si tenemos las impresiones del presidente José Antonio Núñez, que hace unos momentos manifestó que no podía hablar al respecto, pero que dijo sacaría un comunicado a través de la cuenta de Twitter del equipo de Dorados, pero hasta el momento esta situación pues todavía no sucede, y vemos como personas ya están sacando algunos muebles de lo que viene siendo la zona donde los jugadores se cambian, la zona de vestidores. Vemos como algún vendrían siendo donde guardan la ropa, tipo de closet, que ya están sacando del estadio de Dorados. No sabemos si es parte del embargo, aún no tenemos confirmado si es un embargo de manera oficial. En unos momentos más, el presidente del club dijo que sacaría un comunicado explicando la situación que se vive en el estadio de Dorados. Todo esto llega en medio de una remodelación por parte del gobierno del estado de Sinaloa aquí en el estadio de Dorados, una remodelación que ya lleva más de un año realizándose y que en diferentes ocasiones se retrasó. Recordamos a todos los que acaban de sintonizar esta transmisión, estábamos transmitiendo desde el estadio de Dorados de Sinaloa, aquí en la capital de Culiacán. Vemos cómo algunas personas ya sacan algunos muebles del vestidor de Dorados de Sinaloa. Supuestamente tenemos el reporte de que es un embargo. No tenemos la confirmación de que esto sea una realidad, y por eso estamos desde el estadio para saber las impresiones de la gente de Dorados, para ver qué es lo que nos dice al respecto sobre esta situación, que llega en un mal momento, ya que el día de mañana el equipo de Dorados de Sinaloa tiene partido aquí en casa, recibe a los Bravos de Juárez en los cuartos de final de la Copa MX. Vemos cómo el personal, no sabemos si es personal del SAT, se rumoraba que era personal del SAT, ahorita lo estaremos confirmando, pero personal está sacando algunos muebles del vestidor del equipo de Dorados de Sinaloa. Hace unos momentos vimos que también sacaban algunas camas, algunos equipos de juego del equipo de Dorados, material de entrenamiento ya se han llevado, y vemos cómo ya sacaron alrededor de seis muebles donde pues guardaban el vestuario del equipo de Dorados de Sinaloa. En unos momentos más les estaremos llevando más información sobre lo que pase en el estadio de Dorados. Vamos a checar las redes sociales a ver si el comunicado que dijo el presidente José Antonio Núñez ya salió a la luz. Vamos a checar, y todavía no hay información alguna sobre la postura del equipo de Dorados ante esta situación. Toño Núñez, presidente del equipo, mencionó hace unos momentos a El Debate que no podía dar declaración alguna todavía, y que todo lo que pensaba y la postura del equipo la iba a reflejar en un comunicado a través de sus redes sociales. Esto lo comentó hace alrededor de 20 minutos, dijo que en 10-15 saldría, y ya se pasó el tiempo y aún no hay una postura clara del equipo de Dorados de Sinaloa ante esta situación. Todo este proceso que está llevando el equipo de Dorados se da en medio de una remodelación al estadio por parte del gobierno del estado de Sinaloa, que apoyó en buena medida este nuevo cambio a las afueras del estadio. Ya vemos que va de manera avanzada la remodelación, la cual no está terminada, no está concluida, y se espera una gran reinauguración de este estadio en los próximos meses.
Pues no es la primera vez que el equipo de Dorados de Sinaloa se ve envuelto en temas de adeudos, en polémicas, recordando que en su estancia en la primera división tuvo que intervenir la comisión del jugador para que les pagaran un adeudo de más de 2 meses al plantel que representó al equipo en su segunda etapa en primera división, esto por allá en el año 2016. Y han sido las diferentes situaciones en las que se ha sabido que al equipo, al plantel, pues le tienen adeudos, ya sean 2, 3, 4 quincenas, es lo que se ha manejado que en el pasado les han debido. Y actualmente también han surgido rumores que en el presente hay algunos adeudos que estos no han sido aclarados por los jugadores. Vemos cómo sacan, además de las del material que se sacó anteriormente, aquí vemos cómo algunos taquetes y personal de los jugadores han sido sacados del estadio, del vestidor de Dorados. No sabemos si como parte de este posible embargo. Ante una posible cancelación del partido de mañana, Toño Núñez contestó que no, todo se mantiene igual. Mañana habrá partido en el estadio de Dorados de Sinaloa. No hay ninguna cinta de clausurado ni nada por el estilo. Y en unos momentos más confirmaremos la situación que se vive aquí en el estadio de Dorados con la postura que toma el club, con un comunicado que sacarán en unos instantes más. Esto lo dijo José Antonio Núñez, el presidente del equipo sinaloense. Para todos los que acaban de sintonizar la transmisión, les recordamos, estamos transmitiendo en vivo desde el Estadio de Dorados de Sinaloa, aquí en Culiacán, donde tenemos reporte de que está siendo embargado el club Dorados de Sinaloa aquí en sus instalaciones en el estadio ubicado en el sector Humaya. La postura del equipo de Dorados es que sacaré un comunicado en unos minutos más explicando a detalle todo lo que ha vivido esta tarde el equipo aquí en Culiacán ante este posible embargo. José Antonio Núñez lo mencionó hace un momento, el presidente del equipo. No hay peligro de que el partido de mañana se cancele ante los Bravos de Juárez. Y mencionó que no se trata de los rumores que se han venido manejando en este y en otros medios nacionales sobre el posible embargo, y todo esto lo aclarará en un comunicado que prometió sacar hace aproximadamente 10 minutos, pero todavía no sale a la luz el supuesto comunicado. Bueno, los dejamos con las imágenes desde el estadio de Dorados de Sinaloa. Vemos aquí muebles que han sido sacados del vestidor de Dorados de Sinaloa, donde guardaban los jugadores sus pertenencias. En unos minutos más les traeremos más información sobre todo lo relacionado aquí en el estadio de Dorados con un posible embargo y una declaración del presidente José Antonio Núñez.
Recuerden visitar www.debate.com.mx. En unos momentos más regresaremos con las declaraciones del presidente de Dorados, Antonio Núñez. Gracias por seguir esta transmisión en periódico El Debate. Vamos a mostrar las imágenes del avance que lleva el estadio de Dorados de Sinaloa. Para aquellas personas que no conocen, no se han enterado de la remodelación. En unos momentos más volveremos con las declaraciones del presidente Antonio Núñez, el presidente de Dorados.